y controversial esta noticia de último momento de Mayela Laguna Luis Enrique Guzmán. Ok, esta historia pues parece que tiene un final y no es un final feliz ni para Mayela ni para Ap Apolo. apolo no es heredero final. resulta negativa la prueba de paternidad de luis enrique guzmán. guzmán, mayela, madre del menor, pidió respeto ante esta situación a través de un comunicado que compartió en su cuenta de instagram. mayela expuso. les quiero compartir el resultado de la prueba de adn, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy, miércoles 18 de septiembre. por tanto, y en mi pleno derecho de informarles, les comunico el resultado es Negativo. Mayela explicó que ya se tomaron las medidas legales prudentes a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales del pequeño. Sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo cinco años. Eh, la expareja de Luis, Luis Enrique explicó que fue ella quien decidió informar a los medios a través de un comunicado, debido a que el enfrentamiento legal eh, inició de la misma manera con un comunicado. Contra Luis Enrique. De acuerdo en lo dicho, Mayela explicó que la firma que representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas especiales que han sido notificadas. Tenemos el derecho procesal de ser, revisar los dictámenes y seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte en ningún momento su derecho emocional y psicológico. Bueno, pero es que aquí es ella la que inicia este proceso. Eso, ¿no? Entonces, le, de alguna manera. Exige respeto, lo cual entiendo hacia el menor, pero es que el menor no inició el proceso, o sea, vaya, yo creo que si ahora va a haber comentarios negativos va a ser hacia ella, no hacia el menor. Yo creo que se refiere a toda la, a toda la bola de memes que vienen y, 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 y los memes no respetan edades y no, no respetan si es un niño, si es un adulto, si es, ya sabes, los memes sí. son crueles. Y bueno, también uh, Luis Enrique Guzmán desde ayer ya estaba como calentando, calentando el, el terreno, terreno diciendo que que la prueba iba, obviamente estaba seguro que iba a salir negativa uh -huh. y preparado mentalmente para que Mayela y sus abogados dijeran que hizo trampa. Sí, él confiaba en que la prueba iba a salir negativa. Ahora, esta es una segunda prueba. Ajá. Él ya se había hecho una. Eh, o sea, por eso es que de cierta manera... De ayer él ya venía preparando el camino, porque por lo que entendemos, pues entonces la prueba, la primera que se hizo fue legal era y legal. no era tramposa, como Mayela decía. Uh -huh. Mayela, todo este tiempo había dicho que la prueba de ADN, pues en la primera había sido como amañada, había sido escondidas, ¿no? Pero ahora, pues por lo que entendemos, por esa es la seguridad de Luis Enrique. De Luis Enrique, y ayer mismo decía, no hemos hecho trampa, ni hemos manipulado, ni hemos pedido nada, le tengo cariño de padre a hijo, y si sí resulta que no soy padre biológico como realmente sí. resultó, estoy dispuesto a ayudarlo. Híjole, qué fuerte tema, qué delicado tema. Este, ahora ya ves que venía todo, también un show de, de Mayela, de que le han sacado audios, de que le han sacado historias uh -huh. a relucir. Contra la familia Pinal, específicamente uh -huh. contra Silvia Pinal. Exacto, que dos romances, ¿no? Uno se decía con Gustavo Adolfo, otro que con otro periodista. No sé quién terminó siendo el otro periodista, alguien sabe, porque yo vi por ahí el titular, eh, creo que era de chisme de no like y decían que con otro periodista de espectáculos, es decir, no, ya, no, ya no mencionaban a Gustavo, era como otro periodista con el que la involucran. ¿Alguien sabe con quién? ¿De quién pues yo estamos creo que con hablando? Esto, con esta noticia que se ha dado a conocer ahora de que eh, su hijo no es hijo de quien lo dijo durante tanto tiempo, sí. pues yo creo que su credibilidad ya queda por los suelos, ya lo demás ya es, ya es, ya es, ya es pecata minuta. Sí, de, si definitivamente anduvo, no la anduvo. credibilidad de Mayela, pues con este resultado está eh, aplastada completamente, ¿no? Creo que muchos sí creíamos en, en sí, ¿sabes yo... por qué? Porque siempre el hecho de que sea ella la que no forma parte de una familia poderosa, uh -huh. pues le da credibilidad. Y, no, y, y, la, y la que exigía las pruebas no era ella. Yo sí. quiero que a mi hijo le hagan las pruebas y que le hagan bien y que... Con que... mucha certeza. Ajá. Entonces, esa certeza, esa seguridad que ella mostraba, de alguna manera nos la compartía, ¿no? Y los demás decíamos, no, pues es que mírala, está bien segura, ¿cómo no? Sí, pues, si o sea, Ella lo está pidiendo, pues hay aparte, que... Aparte siempre te vas con que la mamá, ¿no? La mamá, mm. si no sabe la mamá, pues entonces quién sabe quién es el... El papá del niño y la, no poderosa. y la no poderosa, y la no poderosa, la que no tiene influencias, no Sí. Entonces, eso te hacía como confiar. Pero miren, pues la prueba resulta negativa, es la segunda prueba. Eso es muy importante mencionarlo. Cuántas no es la primera. se necesitan, quién sabe. Ajá, o sea, también hey. al de José José le hicieron dos. Sí, y todavía sigue arrastrando y la todavía misma historia. Dice que bueno, mm. ya no está don José José, un Pepe. pepe. Pregunta: ¿Le quitarán el apellido dice Abdel De La Rosa? Seguramente sí. Seguro sí. Seguramente Seguro sí. sí, porque al final estamos hablando también de que hay dinero de por medio. Sí, porque el dejarle el apellido involucraría derechos, sí. y obligaciones, derechos que sí con, de la familia, pero la abuela, pero el abuelo, pero el, pero el mm. este, pero el papá. Lo que uh -huh. pasó con Vicente Fernández, ¿no? Y su hijo. Sí, que pues vaya ya. apellido. Adiós, apellido, Adiós ¿no? Apellido y el sí, se lo van a tener que quitar. Chavo desapareció de la, del, uh -huh. del firmamento, por lo menos artístico. Claro. ¿Qué complicado momento vivirá Mayela Laguna? No sabemos por lo que entendemos como que quiere seguir rascándole a la... Uh -huh. quiere, quiere escarbar todavía más, este, pero pues, híjole, yo ya esta prueba fue totalmente imparcial. Uh -huh. La primera no, porque fue decisión de Luis Enrique en qué laboratorio, pero esta segunda y ya se hizo a través de los juzgados ya y los notifican los juzgados o sea yo la verdad creo que esta prueba es absolutamente verídica porque si ya hay un bueno, antecedente ya hay un antecedente ya, ya había una prueba bueno Por eso pero toma también la decisión de, de 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 yo creo que Luis Enrique o sea no o sea es su único hijo no uh, varón porque no. yo sepa sí. ¿Sí, ¿no? sí sí sí. Entonces, yo no creo que él fuera tan Aparte, o sea, sabiendo que el niño sí es suyo, cómo lo va a hacer esto. Sí, pues es que doña Silvia Pinal tendría que haber cri criado a un monstruo. Exacto. Y doña Silvia no que sepamos no es un ese tipo de mujer, ese tipo no, de no, persona. No. Que se sepa pues es medio es es flojo, ¿no? Y medio vive sí. de lo de la, vive Ajá. de la mamá, pero Claro, eh, pues eso no es un delito. No, no, Ay, pues, bueno. <laughs> medio México sería así, sí, papá, <risa> gobierno. <risa> de ti no vamos a estar hablando cámara ándale <laughs> si sí es cierto de los diputados no vamos a estar hablando Jesús de los despistados y de los soña soñadores me los vas a respetar <laughs> cómo ves cómo ves esta historia tremenda? No, truculenta, ¿eh? truculenta truculenta pobre niño es el que más le, le debe estar sufriendo y batallando porque pues ya cinco años ya los niños ya son crueles sí dónde está tu papá Claro, y luego y, cuando, lo, y, cuando, y, lo, y lo peor de todo es que todo esto queda en pues aquí en internet. Y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Apolo en su momento podrá buscar información de su historia. Uh -huh. Ella le puede contar una parte, pero él puede investigar y encontrarse uh -huh. con todo este material que está y estará. Ah, ah, ahí, mira no. dice Alej Adriana Espinosa, no creo que Mayela se quede con los brazos cruzados, yo tampoco Mayela va a tirar de ellos eh, va a tirar de que ellos tienen dinero y poderosos esperemos que va a ser Mayela claro claro. De complicado, claro. pero como también ya viene que se dice que es una campaña que traen también ya contra ella lo de todos los audios que le han sacado y todas uh -huh. las historias, híjole, ya la tiene bien complicada Sí, ya aparte, la tiene muy difícil, a pues menos la opinión pública ya no va a estar muy difícil. No, no, no está hablando de Sian Chong, no está hablando de, Ro, de, de Ricardo, está hablando exacto. de Silvia Pinal, exacto, una institución de este país y muy feo. Mayela y habla feo. muy feo sí. de doña Silvia de una manera muy, 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 muy so, como se dice, muy sopilota, muy sí, como cuando sí, estás esperando la muerte. Eso de no ayer. se hace, eso no se hace. Bueno,